Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos por acá esos números y ahora nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir exacto entre 2? Sí, así que entre 2. 26 entre 2, 13, ahora 10 entre 2, 5. Ahora, ¿los dos se pueden entre 2? No, entonces ya no. Entre 3, tampoco. Entre 5, él se puede entre 5, pero él no, así que no. Y hasta ahí nomás, porque siempre se prueba solo hasta el menor de ellos. O sea, hasta el 5. O aproximado. Y como con el 5 ya probamos y no funcionó, queda ahí. Y la respuesta, lo que apareció acá. O sea, 2 nada más. Listo.